Si en los 80 y 90 te sabía a poco ir escuchando tu música preferida con tu Walkman, quizás lo que necesitabas era el video Walkman. Sí, video Walkman de Sony. Hoy hablamos de este aparato, de las películas comerciales que aparecieron para él y del formato 8 milímetros, video 8. Nos vamos hasta 1989. Comenzamos. Las cosas retro son lo mejor. Hola a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Las cosas retro. Hoy vamos a hablar del video Walkman, del formato video 8 o 8 milímetros y de las películas comerciales que aparecieron para este formato. Sí, sí, aparecieron películas comerciales en 8 milímetros, en vídeo 8. Y bueno, vamos a desgranar un poquito cómo era este aparato, qué opciones tenía y cómo era el formato vídeo 8. En 1988 apareció el primer modelo de video Walkman. Este es el segundo que apareció en 1989. Y Sony pretendía que toda la gente fuese por la calle, al igual que iban con su Walkman escuchando música, viendo películas con este pedazo de aparato. Pero antes de hablar del video Walkman, vamos a hablar de su formato de vídeo, que no es otro que el vídeo 8 o el 8 milímetros, un formato de vídeo de Sony, y vamos a ver un poquito de su historia y de cómo era su calidad, para así poder comprender un poquito más a este no tan pequeñín, que fue lanzado solo 3 años después del lanzamiento de este formato, el vídeo 8. El vídeo 8 es un formato que sacó a la venta en 1985 Sony para competir contra el VHS y como reemplazo del Betamax. Cosa que, como todos sabemos, no consiguieron, pero que sí que fue muy usado durante los años 80, 90 y 2000 como formato para grabación en cámaras de vídeo domésticas. En el año 1984 Sony se dio por vencida ya que no podía competir con el VHS y lo que hizo fue renombrar su cinta de vídeo de 8 milímetros a Video 8, y bajo este nombre Video 8 lanzó una gran gama de productos basados en la cinta de 8 milímetros, como videocámaras caseras, videocámaras profesionales para el uso en televisión, reproductores de vídeo 8, para poderlos conectar a tu televisión directamente. Y bueno, decir que al final sí que llegó a ser muy popular en el mundo de la televisión local, ya que muchos equipos de broadcasting, de vídeo profesional, en los años 90 fueron formato vídeo 8. Pero uno de los vacíos más grandes que habían con este formato eran las películas comerciales. Tanto en los 80 como en los 90 podías ir a comprar tu película favorita en formato VHS o Betamax y no había gran problema. Lo que quiso Sony fue que también pasase eso en el formato vídeo 8, así que se alió con Warner Bros. Y lanzaron pues casi todo su catálogo en formato vídeo 8. Y el resultado fue este: películas comerciales en formato doméstico en vídeo 8. Y bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. En el año 1986 el formato vídeo 8 ya era ampliamente usado tanto en la zona NTSC de América del Norte como en la zona PAL de Europa, Rusia y América del Sur. Y este formato se consolidaba como estándar para la grabación de vídeo doméstico, junto con el formato VHS-C, del que si quieres podemos hablar en otro vídeo y me lo dices en los comentarios y lo tendré en cuenta. Hablemos de la resolución del vídeo 8. Como su nombre indica, 8 milímetros es el ancho de banda de su cinta y usa un cabezal helicoidal rotatorio, igual que el de los VHS, pero en miniatura, más pequeñitos. Su resolución horizontal es de 240 líneas, igual que las del VHS, exactamente igual. Y la banda de sonido, en vez de estar en un lateral, como lo está en el VHS, está en el centro de la cinta, permitiendo un mayor rango de frecuencias y teniendo una calidad de sonido superior a la del VHS o el Betamax.
Así que sí, esta pequeña cinta, pues en cuanto a calidad de vídeo es exactamente igual que la del VHS, pero con la calidad de sonido, aquí sí que gana el vídeo 8. El vídeo 8 fue evolucionando y en 1990 se lanzó el formato High 8, similar al Super VHS y que convivió con el vídeo 8 hasta 1999, fecha en la que se lanzó el Digital 8, lanzado también por Sony y que usa la misma cinta pero en grabación digital, para competir contra la cinta Mini DV, también digital y de similar calidad a la Digital 8. Y ahora vamos ya a ver cómo es este vídeo Walkman. Este que tengo yo aquí es el GV9E, el segundo modelo lanzado por Sony. El primero fue el GV8 y la única diferencia entre uno y otro es la pantalla. Este tiene una pantalla de 4 pulgadas y el GV8 una pantalla de 3 pulgadas. El primero se lanzó en 1988 y este en 1989. En cuanto al precio, en 1989 este aparato se vendía por la increíble cantidad de 148.000 yenes, lo que serían 956 dólares americanos de la época, y que con la inflación serían unos 2.229 dólares de 2023. Lo he tenido que leer porque de verdad que son cifras exageradísimas. Muchísimo dinero para 1989. Since nearly every home has a VCR, Sony thought it was time for the VCR to leave home. So we had two choices. One of them we do not recommend you attempt on your own. The other we recommend for everyone. It's the Sony Video Walkman, an amazing portable VCR that records and plays back anything, anywhere, including pre-recorded movies on a built-in TV screen. The Sony Video Walkman, because video is too valuable to be left at home. El público al que iba dirigido era el público doméstico, el público en general. Lo que pasa es que, pues, por su precio solo se lo podían permitir la gente, pues, de mucho dinero o también las productoras de vídeo y los canales de televisión. Este GV9 fue usado en televisión y luego os explicaré de qué manera. Estos dos primeros video Walkmans, el GV8 y el GV9, fueron construidos literalmente con el mecanismo de cinta de una videocámara, una pantalla de un monitor LCD de televisión portátil, de estos que podían sintonizar la televisión con una antena. De hecho, este también lleva su antena. Y todo eso metido en una carcasa hecha especial para poder contener estas dos cosas, la unidad de cinta de la videocámara y la pantalla con el sintonizador. Después de este modelo, el GV9, se lanzaron, ojo, hasta 14 modelos diferentes de video Walkman, que iban avanzando en características y en formato de vídeo según avanzaba la historia de la humanidad. De hecho, el último se lanzó en 2007 y es en formato HDV para cintas mini DV, pero de alta resolución. Pero bueno, eso es muy moderno para nosotros. Vamos a ver las características de este video Walkman de 1989. En la parte de la pantalla tenemos un monitor de vídeo de 4 pulgadas que se puede mover angularmente para tener mejor visión. El sintonizador de televisión tiene una gran antena aérea que nos permite sintonizar canales de televisión. Además de tener una entrada por mini jack de antena aérea para poderlo conectar por cable a una toma de antena de pared. Sintoniza UHF y VHF, así que podríamos ver cualquier canal de la extinta televisión analógica en este aparato. Además de poder grabarla en cinta de 8 mm, ya que la parte del vídeo tiene su temporizador para poder grabar programas de manera autónoma, igualito que el vídeo VHS de casa.
Con este aparato podíamos programar el vídeo con cinta de 8 milímetros y grabar el programa automáticamente con su temporizador. La pantalla también tiene sus controles de brillo y color, además del volumen. También tiene opciones para poder ver o no el OSD, la información en pantalla. La parte del vídeo es la más interesante. Se trata de una pletina de vídeo 8 estándar, tomada de una cámara de vídeo que puede reproducir y grabar desde distintas fuentes. Podemos grabar desde la televisión. Lo que pasa es que hoy en día no se emite en analógico, así que no hay nada que grabar. También podemos grabar desde su entrada de vídeo compuesto. Vamos a conectarle una PlayStation 2 y hacemos una prueba. Ahora que tenemos la PlayStation 2 conectada, vamos a insertar una cinta y vamos a grabar la partida de prueba que voy a hacer. Bueno, aquí estamos jugando un poquito al Crazy Taxi y vamos a ver cómo ha grabado esta cinta la partida de la Play 2. La verdad es que la pantalla se ve bastante bien, tiene un contraste muy bueno y unos ángulos no del todo malos, podrían ser bastante peores. Y bueno, aquí tenemos la partida de Crazy Taxi grabada en cinta de 8 milímetros. También podemos grabar desde su entrada de cámara. Este conector tan especial que tenemos aquí es una entrada para videocámaras muy interesante. En los 90 no existían las cámaras de acción como las GoPro y este tipo de cámaras que se pueden montar en cualquier sitio. Así que se usaban un tipo de cámaras que eran solo un sensor CCD que enviaba información de vídeo a través de un cable y ese cable se podía conectar aquí. Así que podíamos coger 3 o 4 cámaras de ese tipo, montarla en el interior de un coche, en el exterior, sacar los cables a diferentes video Walkmans y en el maletero tener 3 o 4 de estos grabando la acción completa y así poder pues, tener tomas de vídeo de acción de una manera bastante sencilla y sin tener el miedo de que una cámara profesional de más de $18,000 pudiese ser dañada. Así que sí, los video Walkman, este modelo en concreto, se usó en muchísimas producciones de vídeo profesional e incluso para televisión debido a su pequeño tamaño. Bueno, hoy en día nos parece ridículo este super tamaño, pero para la época era algo muy compacto y muy pequeño que se podía usar de mil maneras en una producción de vídeo. Además, al ser totalmente autónomo, porque cuenta con su slot para poner baterías, se puede usar inalámbricamente sin tener que conectarlo a la red eléctrica y lo puedes usar pues, tanto por la calle, como en un coche, como en un tren, en un avión, en cualquier sitio. Además de poderlo conectar con su propio cargador a la red eléctrica y poder trabajar más cómodamente, pues por ejemplo, en casa. Todo eso a la hora de grabar, pero a la hora de reproducir, ¿qué podemos reproducir en este pequeño vídeo? Pues podemos reproducir cintas en formato vídeo 8 u 8 milímetros, que es el mismo, tanto en formato SP como LP, Standard Play o Long Play.
además de poder ver pues la comunión de tu chiquillo que has grabado el domingo pasado, o a Mel Gibson repartiendo tortas en Arma Letal en tu película de vídeo 8. Y ahora sí, vamos a hablar de las películas comerciales lanzadas en formato vídeo 8. Una cosa que de verdad a mí me voló la cabeza cuando lo descubrí. Es una cosa que descubrí hace relativamente poco tiempo y que, bueno, pues di por descartado poder conseguir alguna de estas cintas. Investigando, he podido sacar muy poca información sobre las películas comerciales en formato de 8 milímetros. Estas, por ejemplo, son de una colección que sacó la marca Canon, es una Canon Collection, lo pone ahí, en alianza con Warner Bros. Todo esto salió en España, doblado al castellano, y bueno, la colección, según he podido investigar, constaba de 10 películas, todas de Warner, bajo la marca Canon Collection. Yo tengo pues aquí la película El color púrpura, de Steven Spielberg. Las brujas de Eastwich, aquí. Y Arma Letal, pues también en formato. Estas son las tres que yo tengo. La verdad es que es muy curioso ver una película de 8 milímetros comercial con una pegatina oficial y, bueno, pues con toda la parafernalia. Bueno, esto es algo que tengo que agradecer a Francisco Rosa, que me envió un mail un día que se fue de paseo al rastro y encontró unas cuantas películas de 8 milímetros comerciales, y luego le hizo una foto y me lo mandó y me dijo, mira qué formato, te sigo desde hace tiempo tal, y mira qué formato he encontrado en el rastro, me las he comprado todas, si quieres alguna pues te las puedo vender. Y efectivamente, me dijo cuáles quería vender y elegí algunas de ellas, que son estas tres, y pues aquí las tengo. La verdad es que son una cosa bastante desconocida y única, y que te agradezco mucho, Francisco, que te pusieras en contacto conmigo. De verdad, gracias. Y poca más información he encontrado sobre estas películas de 8 milímetros. Si tú tienes más información sobre esto, pues me encantaría poder leerlo en los comentarios. De verdad que es algo que apreciaría muchísimo. Y bueno, es una pena que mi unidad de video Walkman no esté en las mejores condiciones.
De hecho, ya sé el problema que tiene, y es que las gomas, las correas de transporte que giran la cinta, no están en muy buen estado y hay que hacerle un reemplazo. No puedo reproducir vídeo de la mejor manera. Este aparato pues lo tengo alrededor de un mes. Hace un mes lo compré funcionando perfectamente, pero en estos momentos pues está así. Ha pasado en un mes de uso, de grabación que he hecho con él y todo eso, pues se ha degradado y bueno, pues me tocará cambiarle las correas. ¿Por qué hemos podido ver la grabación de la PlayStation bien? Porque lo que está haciendo es girar más lento de lo que debería. Entonces, pues hemos grabado a la velocidad que tiene en estos momentos y hemos reproducido a esa misma velocidad, por lo tanto se ha alineado y hemos podido ver la grabación de PlayStation bien. Pero claro, estas cintas pues están grabadas a la velocidad correcta y la reproducción nos está haciendo a esta misma velocidad. Pendiente nos queda hablar del formato de VHS-C, que es un formato también bastante interesante. Si te gustaría que hiciese un vídeo sobre este formato, dímelo en los comentarios. Y bueno, pues dime también qué es lo que te ha parecido este vídeo Walkman. ¿Qué te parece pues toda esta tecnología? A mí la verdad es que poseer uno de estos me llena de alegría. La verdad es que es algo que yo veía en los catálogos de Sony en los años 90 y pues me flipaba. Y ahora pues puedo tener este que está en un estado estético perfecto y al que, bueno, intentaremos hacerle ese mantenimiento de correas y, bueno, si lo consigo hacer, pues os lo mostraré en un próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, que estos vídeos cuestan un montón de hacer. Comparte este vídeo en tus redes sociales para que la gente sepa qué es lo que hacemos desde Las Cosas Retro y suscríbete activando la campanita, porque eso me ayuda muchísimo. Más del 80% de la gente que me ve no está suscrita a Las Cosas Retro y eso no puede ser. Así que suscríbete, que es gratis y ayuda un montón. Gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!